Buenos días, amigos de Periódico Central de Página Negra. Soy Jessica Meléndez y estoy reportando desde la China Poblana, donde pues conductores de Uber, Didi, Cabify, de estas plataformas de transporte ejecutivo, cerraron diversas vialidades para pues oponerse ante las tarifas fijas que determinó el gobierno del estado encabezado por Miguel Barbosa Huerta. En estos momentos pues nos encontramos en una de las vialidades que cerraron en la China Poblana, también cerraron por la caseta del Atlixcáyotl y pues al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal. Al llegar pues estos elementos llegaron también con grúas y están retirando, se están llevando ya algunos automóviles. Cuando llegaron y empezaron a subir los automóviles, pues los conductores se fueron en contra de los policías y llegaron algunos hasta los golpes. Ahorita nos encontramos en la China Poblana, les reitero, ya llegaron muchos elementos de la policía estatal a la zona y pues bloquearon esta vialidad, afectaron la red urbana de transporte articulado y muchas personas tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal pues llegaron con grúas y empezaron a subir a los automóviles que se encontraban pues aquí cerrando el paso. Los conductores pues comenzaron a subir de manera inmediata a sus vehículos. Primero empezaron a agredir a los elementos de la Policía Estatal y cuando vieron que pues les aventaron prácticamente la grúa porque estaban impidiendo el paso, prácticamente los iban a atropellar, empezaron a empujarlos y empezaron a golpearse, pero pues al ver que empezaron a enganchar sus automóviles, de inmediato muchos se subieron y decidieron mejor retirar las unidades para que no se las llevaran. Ahorita como vemos, pues al fondo ya está uno de los vehículos que se están llevando. Cuando empezaron los golpes, pues le estrellaron el parabrisas. Le estrellaron el parabrisas y prácticamente pues cuando vieron que iba en serio el retiro de las unidades, fue que muchos conductores pues decidieron mejor retirarse del lugar antes de que sus unidades también pues resultaran afectadas. Pues como vemos sí le rompieron el parabrisas en la parte y también en la parte de atrás los estrellaron. Al lugar, pues los elementos de la Policía Estatal desde la mañana, prácticamente a las 7:20 de la mañana, llegaron todos estos conductores a la zona para bloquear esta vialidad. Y fue cuando llegaron elementos de la Policía Estatal. Estaba todo muy tranquilo, solamente se bajaron, estaban pues protegiendo que no hicieran actos violentos. Sin embargo, hace unos minutos empezaron a llegar más policías estatales y pues se pusieron violentos con las personas. Los conductores pues solamente dieron una pequeña entrevista y señalaron que únicamente estaban pidiendo pues entablar un diálogo con las autoridades, con la Secretaría de Seguridad Pública, para que pues no hubiera este enfrentamiento, también con la Secretaría de Movilidad y Transporte y con el gobierno del estado de manera directa, con el gobernador, para que pues no existiera este tabulador para regular sus tarifas. Dijeron que no se moverían del lugar hasta que les dieran una respuesta, porque pues pedían que los atendieran y querían ellos únicamente entablar un diálogo. No iban a provocar afectaciones de manera agresiva, no iban a pues a rayar o a dañar alguna parte de la ciudad,
solamente pues estaban manifestando, pero lo que sí es cierto es que afectaron la movilidad de las personas. Como les digo, la red urbana de transporte articulado no está circulando por la vialidad que les pertenece. Y pues al no estar circulando, todas las personas están caminando rumbo a sus trabajos por el carril de ruta. Ahorita, como vemos, pues todos están movilizando porque ya pretenden cerrar otras partes. Sin embargo, pues ya los elementos de la policía estatal están actuando. Amigos de Periódico Central y de Página Negra, para darles un poquito de contexto, comentarles que las compañías de servicio de transporte por aplicación móvil, que son Uber, Didi, Cabify, respondieron a la medida impuesta por el gobierno de Puebla, que fue un tabulador para fijar topes máximos a las tarifas de estas plataformas, así como porque durante la temporada decembrina y sobre todo pues el 24 de diciembre, subieron los costos de su servicio incluso al triple de lo que normalmente pues servían. Como todos sabemos, pues estas tarifas son dinámicas y se realizan con base en oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? En la zona donde hay demasiado demanda por parte de estos taxis ejecutivos, es como suben sus tarifas. También por las noches suben demasiado sus tarifas, ya pues prácticamente muchos están regresando a los taxis tradicionales debido a este repunte en sus precios. Reiterarles que el 24 de diciembre diversos usuarios, incluso días antes, diversos usuarios de estas plataformas pues denunciaron que ya eran abusivos estos trabajadores de los taxistas, bueno, sobre todo pues las plataformas ya eran abusivos y pues cobraban demasiado. Fue que entonces que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que no permitiría pues este abuso para los poblanos y anunció que buscaría, o más bien pondría un tabulador de precios. La plataforma de Uber emitió un comunicado hace unos días y rechazó esta medida de pues establecer precios para los pasajeros, y dijo que jurídicamente es improcedente, es un acto ilegal, y anunció que entablaría un diálogo con las autoridades poblanas para revisar de manera conjunta el acuerdo. Didi también emitió un comunicado y señaló que mantendría los canales de comunicación abiertos con las autoridades estatales en busca de establecer alternativas que no perjudiquen tanto la economía de los pasajeros, pero tampoco la de los conductores de la plataforma. Cabify pues no emitió ninguna postura. Y bueno, fue el martes cuando la Secretaría de Movilidad Estatal publicó este acuerdo, únicamente estipuló que estaría vigente durante 18 días, estará vigente hasta el 15 de enero del 2022, y bueno, el objetivo era regular las tarifas de las plataformas de Uber, Didi, Cabify en la zona metropolitana de Puebla. Uber también pues señaló que todavía no se definía si interpondrían recursos legales contra el acuerdo, pero buscarían entablar un diálogo con la Secretaría de Movilidad y Transporte para revisarlo de manera conjunta. Reiteraron que estaban a favor de la regulación, pero que se respete y que sea acorde al modelo de negocio que pues ellos representan. Indicó que representan pues un modelo de movilidad privado que se basa, como les decía, en la oferta de ley y demanda, y que es distinto al transporte público, que se rige pues las tarifas de acuerdo a lo estipulado por el gobierno. El acuerdo publicado el martes por el gobierno del estado fijó un cobro máximo de 226 pesos para el viaje diurno de 25 kilómetros y de 294 pesos para el viaje nocturno de la misma distancia. En viajes diurnos, el cobro por viaje es de 52 pesos para trayectos de 5 kilómetros y para trayectos de hasta 10 kilómetros, el tope máximo es de 87 pesos. Entre 11 y 15 kilómetros es de 122 pesos y entre 16 y 20 kilómetros de 157. De 21 y 25 kilómetros, el precio máximo es de 191 pesos, para que lo tomen en cuenta también y pues no les cobren una tarifa mayor.
En el caso de las tarifas nocturnas, el cobro máximo por viaje es de 68 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros y el máximo de 113 pesos. En viajes de 11 y 15 kilómetros cuesta 158 pesos y de 16 a 20 kilómetros 204 pesos. También hay una tarifa de 21 a 25 kilómetros de 294 pesos. Pues esta fijación de las tarifas fue que provocó que varios usuarios pues demandaran, ahorita como vemos, pues hay uno de los automovilistas, no sabemos si es un conductor, pero pues ya los policías están en contra de él. A ver, medio, se quieren llevar mi vehículo estando estacionado o averillado. Vean, lo quieren llevar, mi vehículo no está obstruyendo, el vehículo está orillado. Ustedes lo ven que está orillado, no está obstruyendo en ningún lado. ¿Sale? Yo como persona puedo manifestarme porque es mi derecho. Es derecho de todos. Y no pueden llevarse el vehículo porque está orillado. Estabas aquí, ¿no? Estaban obstruyendo. Ahora son libres de grabar por la distancia, por favor. Pues así es, amigos de Periódico Central y de Página Negra, como se encuentra la zona en la China Poblana. Ya prácticamente liberaron la vialidad, ya están pues transitando algunas unidades pues particulares, pero sigue la presencia de elementos de la Policía Estatal. Ahorita, como vemos, todavía había una persona del transporte ejecutivo de Didi, estaba únicamente estacionado y pues estaba acusando que les querían quitar su automóvil cuando solamente estaba orillado. Pues prácticamente se quería quedar ahí estacionado, pero como vio que los policías sí se pusieron en contra, pues ya movió su unidad. Todavía hay elementos de la Policía Estatal bloqueando el lugar algunas partes, pero ya se está liberando para que puedan transitar de manera normal los automovilistas. Para los amigos de Periódico Central y de Página Negra que se acaban de conectar, soy Jessica Meléndez, me encuentro en la China Poblana, donde pues es una de las vialidades que conductores de estas plataformas del servicio ejecutivo de Uber, Didi y Cabify bloquearon la zona ante pues el tabulador de tarifas que estipuló el gobierno del estado el pasado martes. Fue en diversas zonas de Puebla que este día se manifestaron, bloquearon el lugar y pues prácticamente desde las 7:20 de la mañana estaban en este lugar bloqueando pues la vialidad. También se impidió el paso de la red urbana de transporte articulado y muchas personas tuvieron que caminar con destino a sus trabajos. En estos momentos pues ya hay prácticamente se liberó la zona porque llegaron elementos de la Policía Estatal. Primero pues arribaron al lugar demasiado tranquilos, estacionaron, estaban pues protegiendo que no provocaran afectaciones con lujo de violencia en el lugar. Sin embargo, posteriormente llegaron un poco violentos, empezaron a empujar a los conductores y empezaron a subir en grúas a los automovilistas que se estaban aquí manifestando. En un primer momento, los automovilistas que estaban manifestándose en contra pues de este tabulador de tarifas empezaron pues también a discutir con los policías. Hubo empujones, hubo algunos golpes y también golpearon unos automóviles. Hace unos momentos aparecía aquí en estas imágenes uno de los automóviles que les estrellaron pues el parabrisas y también los cristales, y pues cuando vieron los conductores que esto pues ya iba en serio, decidieron subirse a sus unidades y decidieron mejor retirarse del lugar. A pesar de que pues ya se retiraron varios conductores, siguen muchos elementos de la Policía Estatal aquí protegiendo el lugar.
como vemos, pues algunos, la verdad es que sí se ponen violentos en contra de los conductores. Era una manifestación pacífica. Era una manifestación pacífica por parte, pues, de estos conductores de las plataformas, y únicamente buscaban entablar un diálogo con las autoridades para, pues, pedir que este tabulador al menos se regulara entre, pues, ambos, ¿no? Entre el gobierno del estado y entre también estas plataformas del servicio de taxi. Señalaron que no se moverían del lugar, que seguirían aquí bloqueando la zona hasta que, pues, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte se pusiera en contacto con ellos, el gobernador del estado o alguna autoridad del estado. Sin embargo, pues al arribo de los elementos de la policía estatal, no tuvieron de otra más que moverse porque sus vehículos los comenzaron a enganchar con grúas. Reiterarles que Uber lanzó un comunicado en contra de este tabulador de tarifas que emitió el gobierno del estado y rechazó la medida al considerar que era jurídicamente improcedente y era un acto ilegal. Anunció que buscaría entablar un diálogo con las autoridades poblanas para, pues, que se revise de manera conjunta este acuerdo. No están en contra del tabulador, dijeron, pero pues sí estaban en contra de que se fijaran estos precios. Pedían que se fijaran, pero pues también con base en sus necesidades. Fue el martes cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte publicó este acuerdo y estará vigente hasta el 15 de enero del 2022. Pues el objetivo es regular las tarifas, ya que subieron al triple en la temporada decembrina. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, antes de, pues, que se suspendiera las conferencias de prensa, señaló que no permitiría abusos en contra de los poblanos por parte de estas plataformas. Y por eso, pues, buscaría estipular un tabulador para, pues, también que fueran más justas las tarifas para los pasajeros. Recordarles que, pues, estas plataformas privadas manejan un modelo de movilidad privado que se basa en la oferta de ley y demanda. ¿Qué quiere decir? Que, pues, se rigen el acuerdo, pues, sus tarifas de acuerdo en la demanda que hay en un lugar. Por ejemplo, si aquí en la China Poblana hay demasiada demanda de estos taxis, suben demasiado sus precios también en la noche. Pues también ellos se basan con esta oferta de demanda. Es por eso que, pues, diversos pasajeros comenzaron a denunciar este cobro abusivo por parte de estas plataformas, y por ello se estipuló este tabulador de precios. El acuerdo que se publicó el martes fijó un cobro máximo de 226 pesos para el viaje diurno de más de 25 kilómetros y de 294 pesos para el viaje nocturno de la misma distancia. Disculpa, amiga, ¿sabrás qué pasó? Se estaban manifestando conductores de Uber y Didi. Ah, ya. Sí. De nada. Bueno, pues siguen pasando también algunas personas caminando, preguntando qué es lo que está pasando, precisamente porque, pues, sí aterra un poquito la presencia de la policía estatal. Son demasiados elementos los que se encuentran en la zona, pues vigilando que no regresen los conductores para bloquear el lugar. Como les comentaba, en los viajes diurnos el cobro por viaje mínimo es de 52 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros. Para trayectos de 10 kilómetros el tope máximo es de 87 pesos. De 11 y 15 kilómetros es de 122 pesos. Y de entre 16 y 20 kilómetros es de 157 pesos. También para 21 y 25 kilómetros es de 191 pesos. En el caso de las tarifas nocturnas, el cobro mínimo por viaje es de 68 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros y el máximo es de 113 pesos. Viajes de entre 11 y 15 kilómetros costarán hasta 158 pesos, de 16 y 20 kilómetros 204 y de 21 a 25 kilómetros 249 pesos. Pues como vemos, prácticamente ya
todas las vialidades de la China Poblana se liberaron, ya pueden transitar de manera normal. Para los que estaban evitando la zona, pues ya están circulando de manera normal, ya no hay bloqueos por parte de los conductores de Didi, Uber y Cabify, pero se mantiene la presencia de los elementos de la policía estatal por si es que regresan. Realmente no creo que regresen. Ya, pues cuando vieron que llegaron los elementos, primero querían, pues aseguraron que no se moverían hasta que una autoridad estatal pues realmente los atendieran. Sin embargo, cuando vieron que los elementos pues sí se pusieron un poquito agresivos, ellos también respondieron, empezaron a empujarse, hubo algunos golpes, algunos coches también resultaron afectados con esta movilización y los empezaron a enganchar hacia pues las grúas. Fue cuando pues los conductores decidieron mejor ya no pelear y mejor se subieron a sus unidades para poder moverlas y que no pues se las llevaran al corralón, se las llevaran detenidas. Y pues también que también no tuvieran afectaciones sus vehículos. Ya hace unos momentos en estas imágenes les enseñaba cómo pues uno de los automóviles que estaba aquí parado lo engancharon y pues incluso les rompieron pues el parabrisas. Ahí, como vemos, pues se encuentran algunos conductores todavía conversando. Pues ya prácticamente movieron todas sus unidades, algunas sí lograron llevárselas con las grúas, pero otros pues sí lograron irse. También con el incremento de los precios de pues estas plataformas de Uber, Didi y Cabify, algunos poblanos decidieron regresar a los taxis tradicionales, que pues ellos ajustaron un poquito más sus tarifas, pero pues otros pues también demandan este servicio de las plataformas debido a que el servicio que brindan. Cuando comenzó pues este servicio de Uber, Didi, Cabify, todos sabíamos que abrían las puertas cuando te ibas a subir, te ofrecían agua o alguna pastilla, pues, de menta. Tenían como mucha calidad en su servicio. Ahorita, pues, algunos ya solamente llegan, se suben, ya bajaron un poquito también su calidad en su servicio. Y, pues, también por eso es que muchos ya están regresando a los taxis tradicionales. Pues ya como vemos, la zona prácticamente ya está liberada. Ya si estaban con el pendiente también de que tenían que circular por este lugar y no estaban circulando precisamente por la advertencia de que pues había una manifestación, decirles que ya está prácticamente liberado. Pero pues si es posible, mejor eviten la zona por si es que pues se vuelve a presentar esta manifestación. Leemos algunos de sus comentarios. Francisco comenta, ya estuvo bien, ya estuvo bueno en sus abusos, mejor tomar el taxi normal a la aplicación, porque en ocasiones te suben tarifa y ellos no saben, pero bien que te la aplican. Es lo que comentan muchos algunos, que te subes al vehículo de esta plataforma ejecutiva. En algunos momentos se ha reportado que cuando te subes te pone, no sé, $150.
y se equivoca o da una vuelta o te dice, oye, mejor nos vamos por acá porque es más rápido, no sé, alguna opción. Y pues al dar más vuelta o pues tener un poquito más de kilometraje ya al hacer estas, el cambio de ruta, te sube la tarifa, obviamente sin notificarte, ya cuando pues ya se cierra el viaje, suben que vieron que ya sube la tarifa, no sé, 180, 200 pesos, cuando en una primera instancia te había dicho que 150. Esta también es una de las quejas por parte de los poblanos, que pues de repente te suben las tarifas sin que tú tengas conocimiento, a lo mejor solamente llevabas eso en tu tarjeta y pues ya te la subieron. Entonces, pues también esa es una de las quejas. Pues prácticamente estuvo al triple su servicio en algunos momentos por la temporada decembrina. Ya hace un rato comentaba uno de los conductores que tras este tabulador, pues tuvieron ellos también afectaciones desde el día de ayer. También muchas personas dejaron de tomarlos. Empezaron pues a tomar los taxis tradicionales y están bajando también pues la demanda en su servicio. Ellos pues piden que no se afecte también su demanda porque pues ellos trabajan con base pues en los, pues sus ganancias son también con base en los viajes. Pues la mayoría también de este servicio se lo lleva a la plataforma y ellos solamente se llevan un porcentaje, y es por eso que también pues están manifestándose para que pues este tabulador también se rija con base en sus necesidades y no solo pues con lo que dice el gobierno del estado encabezado por Miguel Barbosa Huerta. Coinciden pues que esta tarifa sea dinámica y que pues sí, se activa, se incrementan los costos cuando hay alta demanda de los usuarios y también cuando hay pocos vehículos disponibles. O sea, si en esta zona de repente pues 10 personas están pidiendo un taxi ejecutivo y solamente hay 5, pues obviamente también aumentan su precio para pues que te puedan subir a su unidad. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que iba a hacer algo ante pues este aumento en sus tarifas. Dijo que era un servicio privado de transporte que había encontrado la manera de evadir regulaciones, pero que pues iban a buscar a través, después de la aprobación de la ley del transporte, que se regularan las tarifas de estos mecanismos de transporte privado que se ofrecía al público. Luis Hernández, que se vayan a parar afuera de Casa Aguayo. Romeo Centeno, ¿y qué pasó con la libre manifestación y la no represión? ¿O solo es discurso? Una cosa es libre manifestación, otra que cierren calles y afecten a terceros. Hay quienes entran a trabajar y quienes regresan a casa después del trabajo, y cerrar vialidades, que ganan ellos, pierden igual que nosotros. Pues estos son algunos de los comentarios que nos están haciendo nuestros lectores en Central. Pues ya la zona está muchísimo más tranquila, por si quieren circular por el lugar, ya abrieron todas las vialidades. Seguramente en unos momentos ya también se retomará el servicio de la red urbana de transporte articulado. Este no se suspendió de manera total, empezaron a tomar pues otras rutas para no suspender de manera total el servicio. Sin embargo, pues muchas personas que pues no sabían, iban caminando por los carriles de ruta hacia sus trabajos o hacia pues sus actividades diarias. Ahorita ya no vemos personas caminando, pero hace un rato estaban muchas personas caminando sobre la vialidad de la red urbana de transporte articulado después de que se suspendió su servicio. Todavía no se retoma, todavía no vemos pasar ningún transporte articulado por la zona, pero seguramente en unos momentos pues ya comenzará a circular nuevamente la red urbana de transporte articulado. Al parecer pues algunos policías ya se van a retirar del lugar, porque de verdad es un exceso que estén demasiados policías en esta zona. Cuando los conductores ya ni siquiera están en el lugar. No sabemos qué está pasando. Seguramente alguno de mis compañeros ya también reportará qué está pasando en el Boulevard Atlixco, donde también había una manifestación. En esta manifestación también iban a cerrar en la calzada Zaragoza a la altura del Estadio Cuauhtémoc. Al parecer no llegaron allá los conductores.
solamente llegaron a esta, a la China Poblana y a por la caseta del Boulevard Atlixco. José Sebastián nos comenta, pues no es que sea caro, es que sea justo. También los taxis negros pagan refacciones, gasolina y renta. Solo es el pago justo, nada más. Eduardo, también se podría implementar un tabulador para el sueldo de los políticos. Lo que nos comentaba José Sebastián, que pues también pagan refacciones, gasolina y renta. La verdad es que las plataformas del servicio pues ejecutivo únicamente les pagan a sus trabajadores pues un porcentaje del viaje que realizan, otro porcentaje se los quedan ellos, pero pues obviamente no les pagan nada de refacciones, gasolina, o que si algún, pues ya tuvo algún defecto su vehículo, que se descompuso, algo le está fallando, todo eso va pues del bolsillo de los mismos conductores. La plataforma no les da ni un solo peso para este, pues este servicio, es lo que también argumentan algunos de los manifestantes, que pues ellos tienen que cubrir el costo de su gasolina, de las refacciones, de pues alguna falla mecánica que tengan sus automóviles, y también pues si baja la demanda, también ellos no pueden cubrir estos gastos. Pues este servicio prácticamente es primordial en esta temporada decembrina, ahorita que viene Año Nuevo también, pues muchos poblanos que van de visita a otros, a las viviendas de sus familiares o a otros lugares, también toman este servicio. También por los retenes, pues muchos también prefieren dejar sus vehículos para poder tomar alguna bebida y toman este servicio de transporte. También es por eso que hay gran demanda, sobre todo en estos días festivos. Eva, bueno, tampoco es justo que les quiten sus unidades, la policía sintiéndose más como siempre, se les entiende, pero también sus tarifas subieron demasiado. Pues sí, les quitaron sus unidades porque pues estaban interrumpiendo la vialidad, estaban pues impidiendo el tránsito, ese es el argumento. Marcos Ortega, así es todo en la vida, yo no veo gente que reclame a Liverpool sus costos más altos que Suburbia. Es solo lo que queremos, cosas o servicios para los cuales no nos alcanza. Pues sí, también los precios aumentan en las tiendas departamentales en esta fiesta, en estas temporadas decembrina. Pues ya prácticamente está liberada la vialidad. En Centralitos, por si quieren circular por esta zona, ya está demasiado tranquilo. Siguen elementos de la policía estatal, pero pues ya no hay pues conductores de ninguna plataforma manifestándose, decidieron irse, aseguraron que no se retirarían del lugar hasta que alguna autoridad del estado, principalmente pues el gobernador o la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues tuvieran algún acuerdo con ellos, tuvieran algún diálogo. Vemos que esa no fue la respuesta y pues no se iban a mover de aquí, pero pues cuando vieron las grúas y todo, pues este alboroto, pues decidieron mejor retirarse. Algunos vehículos sí resultaron afectados, les rompieron sus parabrisas, se los llevaron, los subieron de inmediato a las grúas, debido a que estaban prácticamente, pues estaban estacionados, pero estaban cerrados. Algunos sí se lograron subir de inmediato y pues corrieron, otros pues se quedaron prácticamente atrapados entre los policías y ya no permitieron que se subieran a sus unidades y se pudieran ir con sus vehículos. Los subieron de manera inmediata a las grúas y fue así como pues respondió la policía estatal. Las personas que estaban manifestando pues ya decidieron mejor no pelear, no decir nada, se subieron a sus unidades y se fueron porque vieron que era en serio, que ya se iban a llevar sus vehículos y sobre todo que pues algunos ya estaban afectados, ya se los llevaron al corralón, a otros pues les tuvieron afectaciones, les rompieron sus cristales entre los empujones. Pues dañaron los vehículos y pues ya los conductores mejor decidieron moverse del lugar, ya no seguir con la manifestación para evitar pues también algún daño a sus unidades. Vemos que la red urbana de transporte articulado aún no está pasando.
Esperemos que en unos minutos también se retome este servicio, ya que hay personas también ya en los paraderos esperando para poder circular. A ver, Alejandro Díaz nos comentan, son unos abusivos que el gobierno medie con ellos para mejorar las tarifas, porque también las nuevas tarifas están desproporcionadas. A mí en Didi, en la 11 Sur y la 31 Poniente, a la 7 Sur y la 49 Poniente me cobraba 29 euros y con el gobierno dice que 52 está peor precio, saquen una media y dejen de afectar al público. Pues esos son los comentarios que nos ponen aquí en nuestro en vivo. Les vamos a seguir informando pues qué es lo que pasa con estos transportes ejecutivos, si es que regresan a manifestarse, qué es lo que responde también el gobierno del estado, a ver si hay pues una respuesta. Y pues al parecer también ya no regresaron los conductores de Uber, Didi ni Cabify a manifestarse. Ya vemos que ya hay personas en los paraderos esperando. Ah, miren, ya comenzó a circular la red urbana de transporte articulado. Al parecer ese era pues de las otras unidades. No era la red urbana de transporte articulado, era de los otros transportes. Pero sí vemos ya al fondo que ahí viene pues una de las unidades, ya van a comenzar a transitar, ya hay personas esperando en los paraderos, porque hace un rato pues estaban caminando sobre la vialidad de la red urbana de transporte articulado. Al parecer únicamente está parada la red urbana de transporte articulado al fondo, no está todavía en operación. Pero seguramente a través de las redes sociales de Ruta Puebla van a pues informar cuando se retoman estas pues sus actividades. Pues amigos de Periódico Central, de Página Negra, así es como se encuentra el lugar. Ya está prácticamente desalojado, ya pueden circular de manera normal. Seguirán aquí pues unos momentos policías estatales y también policía de tránsito municipal para estas labores de que pues quiten otra vez a los automóviles, es que se vienen a manifestar nuevamente. Pues hasta aquí la información, amigos de Periódico Central y de Página Negra. No olviden estar al pendiente de todas nuestras redes sociales. Ahí estamos intentando minuto a minuto darles toda la información de manera precisa sobre pues todo lo que está pasando pues en esta temporada decembrina. Hoy el tema pues es la manifestación de estos conductores de las plataformas en la mañana en la caseta del Boulevard Atlixco, que se manifestaron. También habían cerrado por completo, es una vialidad demasiado transitada. Y después, pues, con la intervención de los elementos de la policía estatal, se liberó un carril y comenzaron a circular. Aquí ya está circulando toda de manera total, ya liberaron toda la zona después de que llegaron y comenzaron, pues, los empujones y comenzaron a subir los automóviles a las grúas. Ya está muchísimo más tranquilo. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @centralpuebla, en Facebook Periódico Central. Yo estoy como @jessicenteno, con Z Centeno. Ahí me pueden seguir. Yo también estoy compartiendo, pues, sobre todo noticias de lo que pasa en la capital poblana.
Vemos otro comentario de Jade Marina. Dice, muy cierto, a mí me pasó, me cobraban 150, quedé en desacuerdo con el pago por la distancia, pero al final resulta que me cobraba el doble. No se vale que hagan esto, si en verdad están buscando, vale que les pongan un freno a sus cobros. Soy consciente en el pago, pero por la distancia estoy en contra, solo que no se pasen, la verdad. Pues sí, lo que les comentaba hace unos momentos, te subes, te cobran, no sé, 50 pesos, y cuando te bajas ya te cobraron el doble, porque dieron una vuelta, porque recorrieron más kilómetros, porque te recomendaron una tarifa distinta. Eso no pasa con todos, también hay que aclararlo. Algunos o muchos respetan, pues, el recorrido que ponen a través, pues, de sus plataformas, respetan el recorrido, pero pues también hay quienes cuando te subes ellos mismos te preguntan, tampoco no toman la decisión solos, te preguntan, gustan que nos vayamos por otra vialidad que usted me señale o que sea un poquito más rápida, y ya es así como también ellos deciden si moverse o no, porque no pueden pues ajustar ellos solitos la ruta por esta, pues, el peligro que existe, ¿no? Se han reportado también ya algunos pues incidentes, sobre todo contra las mujeres en estos vehículos, no en todos, muchos respetan demasiado, muchos son muy respetuosos. A mí en lo personal me han tocado muchos conductores muy respetuosos, pero pues sí también me han aplicado que se aumenta de repente la tarifa pues sin saberlo. Pues hay de todo siempre, en todo, en todos lados. De la línea 1 y 3 ya van a comenzar a circular. Están circulando ya pues la A6, estas unidades que son también de ruta, y la Red Urbana de Transporte Articulado ya está informando Ruta Puebla a través de sus redes sociales que ya se va a retomar el servicio de la línea 1 y 3 que se habían parado por esta manifestación de Uber, Didi y Cabify en la China Poblana. Pues hasta aquí la información, amigos de Periódico Central. Les reitero nuestras redes sociales. En Twitter estamos en Periódico Central como @centralpuebla. También estamos en Página Negra como @lapaginanegramx. Y en Revista Rayas, también tenemos Revista Rayas para temas más amables, para recomendaciones de cultura, de turismo, para que puedan hacer en estas fiestas decembrinas. Si tienen, pues, están aburridos en sus casas, también visiten nuestra revista, es @revistarayas. A través de estos tres portales, pues, les informamos todo lo que sucede en Puebla, todo lo que hay en Revista Rayas, pues, temas más culturales, más bonitos, más amables. En Página Negra todo es nota roja, todo lo que sucede, pues, choques, ejecuciones, todo, pues, sobre la delincuencia, todo lo que pasa en nota roja. Y en Página Negra, pues, temas generales del gobierno, del ayuntamiento, de todo tipo. Ahí pueden estar bien informados de todo lo que sucede en Puebla. Estamos trabajando en esta temporada decembrinas todavía, los reporteros, seguimos aquí. Y también síganme a mí en redes sociales, @jessycenteno con JESSE Centeno con Z. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Que tengan un excelente día. Soy Jessica Centeno.